cárcel. Mientras existan leyes que provoquen infiernos dentro de la civilización, en tanto los hombres sean degradados, las mujeres destrozadas y los niños atemorizados, mientras persista la ignorancia, la pobreza y la miseria sin fin en esta tierra, historias como esta seguirán escuchándose. Víctor Hugo. Perfecto. Faverolles, Francia, 1796. Ocupación, ladrón. No, su señoría, soy... Esta corte lo sentencia a 5 años en prisión. No. Oh, santo Dios, no. Su señoría, por favor, yo soy un leñador y no encuentro trabajo. No lo encuentro. Y mi hermana y sus hijos tienen hambre. Llévenselo. No. Por favor, su señoría, yo no soy un ladrón. Mi padre antes que yo fue un leñador, solo que ya murió. También mi madre y el marido de mi hermana. Todos han muerto. Si yo consiguiera trabajo, por favor, su señoría, solo le pido pan para poder vivir. Llévese al prisionero. Por favor, señoría, se lo suplico. No. Ustedes no entienden. Claude Nopin, John Gielgud, tranquilo, no se puede evitar, acéptalo. Y Andrew, Celia Johnson, Joyce Redman, Flora Robson. Y Angela Plissens.
pero... ¿Nombre? Valjean. Jean Valjean. Sepárenlo. Continúen. Vayan por la palanca y la cuña. No hay tiempo, habrá muerto. No, sí, ya está muriendo. ¡Permanezcan en su sitio! ¡No, Jan! ¡Espera! ¡Estás loco! ¡Vas a matarte! Thank you.
Decisión del tribunal militar el que se agreguen 5 años a su sentencia. Y es de ley que le pregunte si tiene algo que decir en su favor. Sí. ¿Y bien? Quiero darle mi sagrada promesa, señor. ¿Qué? ¿Qué dice? Siempre traté de vivir como un hombre, pero si tratan a los hombres como animales, así reaccionarán. 3 meses de aislamiento en el pozo por insolencia. Llévenselo. Ahora mi promesa. La próxima vez, escaparé. Tribunal militar que 10 años se agreguen a su sentencia. Es por ley que le pregunte si tiene algo que decir en su favor. Algún día. ¡Hable fuerte! Algún día lo mataré. Seis meses en el pozo por insolencia. Lléveselo. Thank you.
¿Desde cuándo estás aquí? Hace 19 años. ¿Por qué? Por homicidio. ¿Qué hay de él, Falchán? Llegamos aquí juntos. ¿Por qué? Por una pieza de pan. Robó una pieza de pan. ¡Santo Dios! Caerá y morirá. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Déjeme intentar. Adelante. Rompa mis cadenas. ¡Por favor, ayúdenme! Está bien.
nada. Sin duda murió. ¿Continuamos la búsqueda? Madame McGraw, ¿quién es? Un pordiosero, un monstruo. ¿Y qué es lo que quiere? Matarnos. Veamos. Sí, diga. Necesito ayuda, comida. Por favor, pase usted. Madame McGraw, ¿quiere colocar otro cubierto en la mesa para el invitado? Pero, señor... Sea usted bienvenido, amigo mío. Pase. Coloque sábanas limpias en la habitación de huéspedes. ¿Significa que dormirá aquí? Sí, creo que nuestro huésped necesita un buen descanso. Señor, le suplico que reconsidere. Por favor, obedezca.
Bien, amigo, tal vez desee asearse antes de cenar. No puedo pagar nada de esto, no tengo dinero. Y yo no lo aceptaría si así fuera. Me lo agradezca. Esta es más su casa que la mía. Y todo lo de aquí le pertenece. Pero es que usted no sabe quién soy. Ah, sí lo sé. Es mi hermano. Y sé que ha sufrido mucho. Oh, aún siendo un sacerdote, es usted diferente de los demás. Pero hay muchos más diferentes a usted. Ningún hombre que fue creado bueno por Dios puede nadie convertirlo en malo del todo. Siempre existirá un destello que el mal no extinguirá. No sé nada sobre eso. Yo como para vivir, eso es todo. Es suficiente por hoy. Madame Magloire, ¿dónde está el servicio de plata que usamos para los invitados? Por el pordioseo. Se lo dije, se lo advertí. Ese truán se la llevó en la noche. Madame Magloire, hice mal en retener la plata que pertenecía a los pobres. ¿Y quién era esa persona? Sin duda un hombre pobre. Es un ladrón. Debemos hacer algo, debemos informar a la policía. Dios nos ampare, ha regresado, nos matará. No, abre la puerta. Monseñor, nos permite un momento. ¿Cómo, monseñor? ¿No es usted un sacerdote? Silencio, claro está que es un obispo. ¿Podemos pasar, monseñor? Claro que pueden pasar, lo he estado esperando. Qué agradable sorpresa. Me alegra verlo de nuevo, señor. ¿Qué es esto? Habrá descubierto, por supuesto, que olvidó los candelabros. ¿Los candelabros? También son de plata y por ellos pueden darle cuando menos 200 francos. Dígame por qué no se los llevó. Yo... Monseñor, se refiere a que este hombre dijo la verdad. Pensamos que estaba huyendo, pero él alegó que... Sí, lo sé. Les dijo que
esta plata le había sido dada por un buen sacerdote. Así fue, se equivocaron. En ese caso, señor, lo liberaremos. De inmediato. Sé que ustedes cumplen con su deber y no los culpo, pero ya pueden retirarse. Buenos días. Es verdad, estoy libre. Venga, lleve esto con usted. No, no, señor. Sí, llévelos. Bien. Ahora, vaya usted en paz. Padre. No. Prometa, prometa que empleará el dinero de esta plata para convertirse en un hombre honesto. ¿Ha comprendido? Yo le aseguro que hay más alegría en el cielo ante un pecador arrepentido que ante la vista de 100 hombres justos. Si parte de aquí con odio en su corazón hacia sus congéneres, entonces es digno de lástima. Pero si parte de aquí con la idea de amor y de paz, entonces usted vale más que cualquiera de nosotros. No perteneces al mal. He comprado tu alma y he despejado de ella todo mal pensamiento para entregársela a Dios. El nuevo inspector de policía. ¿Otto? Solo eso necesitaba. Como vea, inspector, ha llegado en un día muy especial. La feria es una vez al año. Muchos bolsillos serán robados antes de que baje el sol. ¿No hay vigilancia policíaca? ¿El día de la feria? No, no. El día de la feria la gente puede hacer lo que desee. Con límites, claro está. ¿También admiten por dioseros? Bueno, hoy casi todos. La ley no autoriza días especiales. Un crimen cometido debe ser castigado sin duda, señor. Creo que haremos algunos cambios cuando yo tome el cargo. Aquí hay pocos crímenes, inspector. Y es porque este pueblo es próspero. Y eso debemos agradecerlo a nuestro buen alcalde, Monsieur Madeleine. Lo ve, está en aquella plataforma, un hombre maravilloso. Ya he visto suficiente, me retiro. ¿Cómo gusta, inspector? Oye, François, ¿quieres una chica? Es otra barata. ¿Crees que estoy loco? Llévala a una perrera. A largo de aquí.
¿Hay algo más? Sí, señor. Hay una persona que desea verlo. ¿Quién es? Es el inspector de policía y quiere presentarse ante usted. Bien, hágalo pasar. Sí, señor. Puede pasar, señor. Inspector Javert, a su servicio, señor. Mucho gusto. Es un placer servirle, señor alcalde. Soy su nuevo inspector de policía y le aseguro que no encontrará ninguna falla en mi labor. ¿Dónde ha trabajado antes de hacerlo aquí? Serví 21 años en la prisión de Toulon. Fui jefe de la guardia allí. Bien, bien. Sea bienvenido, inspector. ¿Es posible, señor, que ya nos conozcamos? No. ¿No? ¿Jamás estuvo en Toulon? Jamás. ¿Puedo preguntarle cuándo podrá pasar revista a mis hombres en el cuartel? ¿Revista al cuartel? En solo 2 semanas, señor alcalde, he implantado una nueva disciplina en el departamento y nos honraría con su visita. Cuanto antes, mejor. ¿Tal vez mañana? Mañana estoy ocupado. Quizá el viernes. El viernes será. Gracias, señor. No voy a quitarle más de su tiempo. Cuentas. ¿Dato? Cuentas. Aquí fabrican cuentas, según entiendo. Sí. Se fabrican cuentas. ¿Desde cuándo es alcalde este hombre? Hace 3 años. ¿Tiene familia? No, vive solo. Tiene una ama de llaves, la hermana Samplis. Una mujer sencilla, conocida en la región. Miente. ¿No acostumbra asistir a eventos sociales? Solo en su carácter de alcalde, es muy reservado. ¿Desde cuándo vive aquí? Hace 5 años. ¿De dónde vino? No lo sé, pero estamos agradecidos de su llegada. El pueblo era muy pobre, ¿sabe usted? Pero él trajo con él esa idea de usar la goma laca en lugar de resina para hacer las cuentas negras. Es mucho más barata y se puede fabricar lo doble por el mismo precio. Él ha duplicado la paga de los trabajadores y estamos prósperos debido al señor Madeline. ¿Goma laca? Sí. Sí. De eso abunda en Toulon. Es más, allá la utilizan, según creo, para fabricar cuentas negras. ¡No! ¡Cierra la boca! ¡Lógico! ¡Tenga misericordia! ¿Por qué tanto alboroto? Disculpe, señor, pero a esta mujer la encontraron vagando en las calles. No, solo pedía limosna. Atacó a un caballero y lo insultó. Él me atacó primero y me dijo cosas horribles. ¡Silencio! Solo pedía limosna. ¡Silencio, he dicho! Siéntese allí. Siéntese, señora. Presente su informe. Quiere avisar, por favor, al inspector Javert que estoy aquí para nuestra cita. ¡Usted! ¡Es su culpa! Yo trabajaba bien en su fábrica, pero debido a que tengo un bebé y ningún marido, se deshizo de mí. ¿Qué dice? ¿Quién la despidió? El supervisor. Hace meses. No tengo dinero, no tengo nada que enviar a la gente que cuida de mi niña. Vendí mi cabellera, vendí mi cuerpo. No tengo nada más que vender. Usted cuidaba de mí. Me tendrá misericordia. Yo jamás golpearía a un caballero, pero él no lo era. No era un caballero. ¡Basta! ¡Silencio, mujer! Ha cometido un crimen y se le encerrará 6 meses por ello.
Yo estaba protegiéndome, él me atacó primero. 6 meses. Ni Dios ni nadie más puede anular su sentencia. Llévensela. Un momento, por favor. Señor. Quiero que se ponga en libertad a esta mujer. Señor, no es posible. ¿Por qué no? Esta criatura atacó e insultó a un caballero. Lo siento. He escuchado a esta mujer y sé lo que hago. Mi deber exige que ella vaya a prisión durante 6 meses. Escuche con mucha atención. Ella no irá allí ni un solo día. Scalde, siento mucho tener que rebatirlo, pero creo que esto está dentro de los límites de mi autoridad. No. Este asunto incumbe a la policía de Borough. Y por los artículos 9 y 11 del Código Criminal recae bajo mi jurisdicción. Y ordeno que se la libere cuanto antes. Si me permite, señor. Ni una palabra más. Señor. Puede retirarse. Sabía nada de lo que me dijo. Tenga. Esto ayudará a su criatura. Usted no sabe nada de mí. Soy una extraña para usted. Fue un extraño también, quien hace mucho tiempo me tendió la mano. Avíseme si tiene más problemas. ¿Cómo sucedió? El lodo trató de liberar la carreta, pero se hundió y él cayó. Por favor, ahora está atrapado. ¿Tienen un gancho? Alguien fue a buscar uno, pero no creo que eso soporte. Tome mi chaqueta. Ustedes empiecen a descargar la carreta. Usted use este tronco como palanca bajo la rueda. No, señor, va a matarse. Salga de ahí. ¡Rápido! ¡Sáquenlo! Nuestra propia investigación primero y le informaremos si la acusación es justificada. Eso es todo. Thank you.
sonó en la puerta. Una mujer dice que le dio dinero para su niña y que necesita verlo. Hágala pasar. No tengo a quién acudir. Quieren más dinero. Lo están exigiendo. ¿Quiénes? Los Thénardier. Los mesoneros que están cuidando de mi niña hasta que pueda tenerla conmigo. Ahora me dicen que está muy enferma y necesitan dinero para medicinas. ¿Qué voy a hacer? Les enviaremos una nota y también dinero para que cuanto antes traigan a la niña. Pero, Messi, ellos... No se diga una sola palabra más. Y, mientras tanto, veremos si hay algún trabajo apropiado para usted en la fábrica. Hermana Simplice, venga. Se ha desmayado. Pobre criatura. Oh... Está muy enferma. Buenas noches, hermana. Se encuentra el señor alcalde en casa. Está en el estudio. Pase, por favor. Discúlpeme por interrumpirlo, señor. No, nada de eso. Le explicaré sin rodeos mi visita. Lamento informarle que un oficial inferior le ha faltado en forma grave. Y estoy aquí como es mi deber para hacérselo saber. ¿Y quién es ese oficial? Yo mismo. Y le solicito que exija cuanto antes mi destitución. Pude enviarle mi renuncia, pero eso no es suficiente. He hecho mal y merezco ser castigado. Debo ser despedido. Por favor, tome asiento. Usted fue severo conmigo en el cuartel general. Ahora sea justo también. Desea ser despedido. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Hace 3 semanas... me tomé la libertad de ir a París para hablar con el prefecto de la policía y denunciarlo. ¿Como un alcalde que ha subestimado la autoridad de la policía? No, lo denuncié como criminal fugitivo. Lo cierto es que lo creí. Desde hace tiempo lo he estado pensando. Tiene una cierta semejanza con un hombre llamado Jean Valjean. Le parecerá absurdo, lo sé, pero lo confundí con él y sin vacilar lo denuncié ante el prefecto. ¿Y cuál fue la respuesta que recibió? Al principio estaban dudosos y luego me dijeron que estaba loco. Tenían razón. ¿Admite entonces su equivocación? Claro, ya que el auténtico Jean Valjean ha sido encontrado. Oh. Sí. La policía está segura de que lo han atrapado en el poblado de Arras. Será enjuiciado y al averiguar su identidad regresará a prisión por el resto de su vida. ¿Arras, dice usted? Sí, el juicio será mañana temprano. Y ahora, señor, le pido que me despida del servicio. Exagera usted su error. Después de escuchar su historia, quisiera que continuara como inspector. No lo entiende. Señor, hay 2 clases de personas. Aquellos que atacan a la sociedad y los que la protegen. Nosotros somos los guardianes y yo he fallado en mi deber. Mi propio padre estuvo en prisión. Y allí fue donde nací. Las leyes de la sociedad no deben ser ignoradas. Muy bien. Ya veremos. No. Un caballero no debe dar la mano a un espía. Buenas noches, señor.
Continuaré con mi deber hasta que sea relevado. Monsieur Valjean, ¿tiene algo más que decir? Yo soy inocente. Yo no soy Jean Valjean. Ya he escuchado el testimonio de estos tres hombres. Estos hombres han estado con usted en la prisión de Toulon y cada uno lo ha identificado como Jean Valjean. Ante esa evidencia, ¿cómo puede negarlo? Mi nombre es Lebec. Soy un carretero. Es usted un hombre astuto al tener tantos nombres. Ellos se equivocan. Siempre he sido carretero. Es un oficio pesado. A los 40 un hombre está acabado. Y yo le digo la verdad. Usted solo investigue. Yo no sé lo que quieren de mí. La verdad, su nombre. Lebec. Cuando yo era joven me llamaban pequeño. Ahora me dicen anciano. Jamás he robado nada. ¿Por qué todos están actuando en mi contra? No soy el hombre que buscan. El acusado tiene razón. Mírenme. ¿No me reconocen? Señor presidente, le pido que libere a este prisionero. No es el hombre que buscan. Yo soy el convicto Jean Valjean. Monsieur, ya lo conozco. Usted es el alcalde de Monté-sur-Monté. ¿Acaso ha perdido la razón? Está usted a punto de cometer un grave error. Yo soy el único que sabe de esto. Y le digo la verdad. Breve. Ya te olvidaste de mí. Yo te recuerdo muy bien. Nunca olvidaré la clase de cadenas que llevabas cuando eras un prisionero. Chineldiu, tú tienes en el hombro izquierdo una quemada sobre las letras TST. ¿No es así? Tú, Cochepel, tienes en tu brazo derecho una fecha escrita en letras azules con pólvora. Y yo, caballeros, tengo mi propia identificación de prisión. No le quitaré más tiempo a esta corte. El fiscal de distrito sabe dónde estoy y dónde vivo. Supongo que todos los presentes me creen digno de lástima, pero yo llegué a pensar que no podía haber nada que pudiera valer la pena. Aún así, hubiera preferido que esto no sucediera. Señor alcalde. Todo está bien. Mi pequeña ya la trajo a mi ángel. Pronto la verá. Pero primero debe aliviarse. Por favor, quiero verla. Es bonita. Quiero verla, por favor, por favor. Tranquila, tranquila. No debe alterarse tanto. Ahora trate de descansar. Dios mío. No debe preocuparse. No tenga miedo. Él no ha venido por usted.
Yo sé lo que quiere. Pues dese prisa. Debe acompañarme. Señor alcalde. No hay ningún alcalde en esta habitación. Aquí solo veo a un truhán. Inspector. Señor, señor inspector ahora. Una palabra en privado. ¿Qué le pasa? Hable. La gente acostumbra a hablarme fuerte. Le pido 3 días para ir a recoger a la niña de esta pobre mujer. Le pagaré lo que usted desee. Y si no confía en mí, acompáñeme. ¿Cree que soy un torpe? ¿Que puede ser sobornado? 3 días en los que puede fugarse, fingiendo que va por la criatura de esta mujerzuela. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Cosette! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi niña! ¡Mi Cosette! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Silencio, mujerzuela! ¿Crees que una vagabunda puede ser atendida como una reina? ¡No más! ¡Ya no existe el señor alcalde! Rápido o lo llevarán por la fuerza. Les suplico que me dejen en paz un momento. Yo juro en este momento, en sagrada promesa, que cuidaré de esa niña. Señor, estoy a sus órdenes. Nada, inspector. Ni rastro. Siga buscando. Sí, señor. Oh, señor. Señor alcalde. Duval. Que me acompañen 4 hombres. Aguarde un momento. Venga aquí. Tome esto para que pueda pagar un funeral decente. El resto guárdelo. Úselo como desee. Pero, Misía, ¿dónde irá usted? No puedo decirle. Si lo hago, si le digo a dónde voy, la colocaría en una posición donde se vería forzada a traicionarme. Será mejor que usted... Ya vienen. Oh, están rodeando la casa. Debo esconderme. ¿Pero dónde? Inspector, es muy tarde. ¿Quiere retirarse de la puerta, por favor, hermana? Sí, por supuesto. ¿Dónde está el señor alcalde? Que
pasa? ¿Estás sorda, hermana? ¿Dónde está el señor alcalde? No lo sé. ¿Estás sola en casa? ¿Debo hacer dos veces la misma pregunta? Estoy sola. Según entiendo, hermana, usted jamás ha mentido en toda su vida. Jamás. Entonces disculpe que le pregunte, pero es mi deber. ¿No ha visto al hombre que se hace llamar el señor alcalde en esta última hora? No. Entonces discúlpeme. Dios lo acompañe, señor. Así sea. La posada de los Thénardier. Tú, señorita Toth, trae agua. Pero está oscuro. ¡Que vaya! ¿Desea posada por la noche, monsieur? No, yo quiero hablar con su marido, madame. ¿Sobre qué? Sobre la niña que tienen viviendo con ustedes, Cosette. ¿Qué ha hecho ahora? Esté tranquilo, caballero. La castigaré severamente. ¿Ella les causa problemas? Ni siquiera he podido lograr que trabaje bien. ¿Desean deshacerse de ella? ¿Puedo ayudarlo en algo, monsieur? El caballero quiere llevarse con él a la pequeña sapo. ¿A la sapo? A Cosette. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes pensar así? Oh, no, lo siento, monsieur, eso es imposible. Verá, yo adoro a la niña, ¿no es así, querida? Estamos muy encariñados con ella. Por supuesto que les ofreceré dinero por ella. Usted puede guardar su dinero. Eso ni pensarlo. Nosotros hemos criado a la niña. No podríamos dejarla partir. Oh, sí, mi esposa se desespera a veces con ella, pero también la quiere. ¿No aceptará dinero? Somos muy pobres, monsieur, pero... no puedo entregar a la niña al primer extraño, a menos que... Sí. Debemos saber a dónde va a ir para visitarla de vez en cuando. 500 francos. Pero en cuanto ella salga de aquí, no la volverán a ver. No, lo siento, monsieur. El sacrificio es muy grande. A menos que... ¿Sí? Bueno, si usted pudiera ofrecernos 1000 francos... Bien. Aquí están. Jamás volveremos a vernos. ¿Tienes miedo? No. Traje esto para ti. Toma. Iremos a París, a la ciudad más grande del mundo. 1000 francos por esa basura. Imagínate. Imbécil. Soy un estúpido. Me hubiera dado 1500 francos. ¿Quién es ese hombre, Thénardier? El propietario de un mesón.
Él y su esposa. ¿Y él sabe a dónde han ido? Lo siguió hasta la salida del pueblo. Un camino que pudo traerlos a París. Yo solicito mi cambio aquí, de inmediato. ¿Y cree poder encontrarlo? Si está aquí, lo encontraré. Lo que te dije, jamás abras a nadie a menos que oigas dos toquidos más. Y ahora, siendo tan buena alumna como eres, empezaremos las lecciones. ¿Lecciones? Sí, de lectura. Pero no sé leer. Así es, por eso voy a enseñarte. Hemos revisado toda la quartier poulard. La revisaremos de nuevo, y de nuevo, y luego la quartier mofetard. Averiguará que no a muchos ladrones les atrae la cuartier Mouffetard. Un tipo como Jean Valjean no es un ladrón común. Hágalo. Bien, sigan buscando. Aquí no veo nada sospechoso, pero dejaré guardias como precaución. Pequeña, despierta. ¿Qué sucede? Queremos salir de aquí. ¿A dónde iremos? Ya se va, monsieur. Mi ángel y yo solo daremos un paseo, señora. Dígame, ¿hace un rato no vino la policía? Están buscando a alguien. Tal vez lo interroguen al salir. Oh, gracias. Thank you.
Vigilen el vecindario hasta nuevo aviso. Como ordene, señor. No tema, no deseo hacerle daño. Usted es el señor Madeline. ¿Usted me conoce? Ya no me recuerda. Usted me sacó de debajo de la carreta. ¿Ya lo olvidó? Fauchelevent. Oh, sí, Fauchelevent. ¿Qué hace usted aquí? Yo trabajo aquí en el convento, pero usted debió caer del cielo. ¿Convento? Usted es un hombre, señor. Jamás lo dejarían entrar. ¿Cómo lo logró? Oh, eso no importa. Mi propósito ahora es continuar aquí. Pero debe entender. Las hermanas no pueden contratar a nadie más. Oh, yo no busco una paga. Yo haría el trabajo por nada, solo por quedarme aquí con mi pequeña, claro está.
Hablaré con la madre superiora, pero no sé qué decirle. Dígale que ha llegado su hermano y que lo que desea es ayudar con su trabajo. Oh. Un hermano. Sí. Eso haré. ¿Es usted el hermano? Él es, reverenda madre. ¿Cuál es su nombre? Ultim Fauchelevent. ¿Es usted jardinero? Oh, sí lo es, reverenda madre. ¿Es buen cristiano? Claro que sí, reverenda madre. ¿Y la pequeña es hija suya? Sí, así es, reverenda madre. ¿Contesta bien? Sí, gracias, reverenda madre. Eso será todo. Señor, la niña, ella se quedará con nosotros. No temas, pequeña. Ellas cuidarán bien de ti. Y yo no estaré muy lejos. Será efectivo de inmediato al distrito de Lebus. Me permito recordarle, señor, que aún no hemos aprendido al fugitivo Jean Valjean. Aún no se encuentra. Tenemos otros asuntos aquí y el más importante de ellos es una cadena de crímenes en Lebus. Pero si dejamos ahora la búsqueda, puede lograr escapársenos. Inspector, lo estoy enviando al distrito de Lebus. ¿Acaso pretende discutir conmigo? Jamás. Partirá mañana temprano. Eso es todo. Señor. ¿Y ahora qué sucede? Jamás abandonaré la búsqueda de Jean Valjean. Aunque me tome el resto de mi vida, lo encontraré. Y eso es una promesa sagrada. Años después. Señor. Reverenda madre. Ya lo ha meditado. Ha consultado con su corazón, señor. Así es. Pero no he cambiado mi opinión. Su educación aquí ha terminado y le estoy muy agradecido. Pero pienso que ha crecido y que tiene derecho a conocer la vida mundana antes de renunciar a ella. Diré con franqueza, señor, que es una criatura inteligente y de una belleza muy especial. La extrañaremos mucho. Sí, eso lo entiendo muy bien. Es por eso que, por haber cuidado de ella como lo han hecho, me gustaría ofrecer al convento un obsequio de 5,000 francos. Señor... Oh, es un dinero que proviene de una suma que heredé. Por favor, acéptelo usted con toda mi humilde gratitud. Veré que Cosette prepare sus cosas. Sí.
¡Destruyan la restauración! ¡Crean en un nuevo gobierno! ¡Escúchenme! ¡Escuchen las voces de los grandes revolucionarios! ¡Recojan sus armas! ¡Apoyen su causa! ¡Únanse a la lucha! ¡Ustedes, únanse hoy! ¡Juntos empuñaremos la espada del Señor para acabar con los Borbones! ¡Abajo la monarquía! ¡Podemos hacerlo! ¡Solo unidos podemos hacer que se nos arrodillen esos criminales! ¡Estamos avanzando! ¡Podemos lograr la victoria! ¡No desfallezcamos! ¡Los que creemos, qué podemos temer! ¡Tenemos un cerebro que piensa! ¡Una boca para hablar! ¡Una pasión que quema! ¡Vámonos, Cosenza! ¡Y miserias que exigen libertad! ¡Libertad! ¡Muerte al rey! ¡Muerte a la monarquía! ¡Que viva el pueblo! ¡Vamos! No lo entiendo. ¿Qué han hecho? Caminemos rápido. ¡Vamos, deprisa! ¡Arréstelo! ¿Pero por qué? ¿Por qué la policía quiere arrestarlos? Porque son revolucionarios y quieren destruir la monarquía. ¿La monarquía es mala? Bueno, no escucha a los pobres. Jamás lo ha hecho. Pero la apoya el ejército francés, así que la lucha es inútil. ¿Y él? Quiero decir, ¿volverán ellos al parque? Dudo mucho que se detengan hasta que los maten. Ahora son oficialmente agentes del gobierno. Ya no usarán uniformes de la policía. Hasta que los líderes de la insurrección sean arrestados. Quiero que se infiltren en cada distrito. Interroguen a todo aquel que conozca a los traidores. Localicen a los líderes y tráiganmelos aquí. O si se resisten, disparen a matar. Inspector, a usted se le asigna el distrito de Edith Hill. Abre, el distrito de la Mastro. ¿Perdón? A usted, Beto. Está muy bonito. ¿Podemos ir al parque? ¿Al parque? Si lo deseas. La raza humana está rebelándose. La de los estratos bajos resurgieron de todas sus miserias. Estamos avanzando. Lograremos la victoria. Los que creemos, ¿qué podemos temer? Tenemos un cerebro que piensa, una boca para hablar, pasiones que queman, almas que sufren y miserias que exigen libertad. ¡Libertad! ¿Qué somos? Somos personas sin nombre, llenos de miseria e ignoradas, sin armas, descalzos. Pero todo hombre posee un alma. El voto secreto contra las fuerzas de la depresión nos pertenece. Debemos empuñar la espada. Haremos un cañón de piedra a un general de un portero. ¡Riñas! ¡Insurrección! Su nombre es Enjolras. Adquirir conciencia de clase. Puede estar hablando por otro, pero ahora tenemos razones para creer que él los dirige. ¡Ese es nuestro deber! Así que hoy les digo, ¡muerte al rey! ¡Muerte a la monarquía! ¡Que viva el pueblo! ¿Qué buscamos? ¡El fin de la opresión! ¡El fin de la tiranía! ¡El fin de la miseria! Caruch. ¿La ves? ¿A quién? A ese bello ángel. Quiero que la sigas y averigües en dónde vive. ¿Cuánto me pagarás? No la pases engreído. Te daré una patada si no lo haces. Cosette, ya vámonos. Rápido, se va. ¿Quiere que lo arreste? Aún no. El otro, el joven, se llama Marius. Vive solo. Tal vez si lo interrogamos. Santo Dios. ¿Qué sucede? Está vivo. ¿De qué está hablando? Aguarde aquí. Escucha,
caballero pasar por aquí con una bella jovencita? Monsieur, yo no hablo con extraños. Yo soy el jefe inspector Javert de la Quartier Moffetard. ¿Los has visto? Sí, monsieur. Hace un momento. ¿Y a dónde se fueron? Hacia allá, hacia el final del parque. La he esperado. Por favor, no me despida. Ya no vivo como antes. No puedo continuar sin hablarle. Soy su más ferviente admirador. Soy Cosette. Mademoiselle, usted es el paraíso. Y yo jamás seré de nuevo el mismo. Hermosa mañana. Siéntate, Cosette. Tengo algo que decirte. ¿Pero debes actuar tan serio? Se trata de un asunto serio. ¿Y bien? Temo que dejaremos París por un tiempo. ¿Irnos? ¿Por qué? Se está volviendo peligroso para nosotros. La insurrección crece cada día. Pero sin duda no es nada. Habrá riñas en las calles. Ya no es seguro aquí. ¿A dónde iremos? A Londres. Tal vez por un año. Sabes que siempre he hecho lo más conveniente. No puedes. Santo Dios, no puedes. Debe haber una salida. ¿Podría seguirme? No tengo dinero. Cosette, ¿no puedes dejarme ahora? Debo hacerlo. Todo lo que soy se lo debo a él. Juro por todo lo más sagrado que si te vas ahora voy a morir. Marius, ¿lo hago pasar, señor? Sí,
¿Qué es lo que deseas, jovencito? Señor... Al fin recapacitaste, ¿no es así? ¿Vienes a pedir perdón, supongo? No, señor, yo quiero que se apiade de mí. ¿Piedad? ¿Tú que apoyas a la gentuza en las calles contra el gobierno, contra la monarquía, contra tu propia familia, pretendes recibir piedad de mí? Señor, comprendo que mi presencia aquí le molesta. ¿Eso es lo que crees? Pero solo he venido a pedirle una cosa y después me iré. Seas torpe, muchacho. ¿Quién dijo que te alejaras? ¿Por qué no me pides perdón? ¿Por qué no vienes ahora a abrazarme? Rompiste mi corazón. A veces me alegro que tus padres hayan muerto para que no los hayas hecho sufrir también. Ahora, ¿qué es lo que vienes a buscar de mí? He venido a pedir su permiso para casarme. ¿Casarte? Así que tienes una profesión, ¿no es así? Y un oficio para ganarte la vida. Yo doy clases de ciencia siempre que puedo, pero no tengo un ingreso fijo. Claro. Supongo entonces que la joven es rica. No, señor. Necesito dinero. Pues claro, claro. Bien. Aquí tienes. Ahí hay 20 luises. Puedes comprarte un sombrero. Señor, por favor. ¿Por qué no abandonas esa vida ridícula que llevas con esa gentuza y vuelves con nosotros? Yo le suplico, señor. Sus padres pretenden llevársela a Inglaterra y necesito dinero para seguirla. Para ir a Inglaterra. Si supiera lo hermosa que es. Lo mucho que la amo. Pues si ese es el caso, mi querido nieto, ¿por qué no conviertes a esa niña tonta en tu amante? ¡Marius! ¡Marius, regresa! ¡Marius! ¿No te ama? Vete ya, déjeme en paz. ¿Estás triste porque nos has abandonado ahora? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Han empezado a luchar. Hicieron una barricada. ¿En dónde? En Rue Saint-Denis. ¡Espera! ¡Yo iré contigo! Cualquiera. ¡Rápido!
¡Cuidado! ¡Aquí hay un espía! ¿Un espía? Sí, no he visto antes. Está ahí. Hasta me dijo quién era. ¿Quién es usted, señor? ¿Cuál es su nombre? Javert. Él es Javert. ¿Quién es Javert? El jefe inspector de la Cuartier Mofetard. Bien, señor inspector. Tengo el honor de comunicarle que morirá 2 minutos después de que caiga la barricada. ¿Por qué no ahora? Debemos ahorrar pólvora. Llegará su momento al igual que el de nosotros. Al 16 de la Rue de Talard, es urgente. Pero no puedo. Lo sé, quieres quedarte a morir con nosotros, pero créeme, amigo, tu muerte no salvará a la República. Vive para luchar en otra forma. Ahora vete. Adelante. Ven. Ven, pasa. ¿Qué sucede? Traigo un mensaje para Cosette. Oh, para Cosette. Yo soy su padre, puedes dármelo a mí. Pero él me dijo que debía dárselo a Cosette. ¿Quién? ¿Quién te lo dijo? Marius. ¿Marius? Oh, por supuesto. De acuerdo, entonces, toma. No, no, hago esto por Marius. Bien, aguardo un momento. ¿Y ese Marius dónde se encuentra ahora? En la Rue Saint-Denis, en la barricada, están luchando. ¿Ahora? Yo iré a apoyarlos. Pero eso es muy peligroso. ¡Larga vida a la República! Vine a tomar tu lugar. Es un deseo inútil, señor. No podría irme aunque quisiera. A menos que se rindan. Eso ni pensarlo. Si todo lo que pudiéramos ofrecer es la protesta de nuestros cadáveres, lo haremos. Pero usted, señor, ha quedado atrapado. Lo han visto venir aquí y ahora es uno de nosotros. Adivinarlo. Claro, el truán se une a los torpes.
¿Cómo llegó aquí? Soy un espía problemático. No debe preocuparse, ya pronto me liquidarán. Y usted sin duda querrá observar. Sea bienvenido. ¿Tiempo podrán resistir? No sobreviviremos el próximo ataque. Quiero pedirles un favor. ¿Cuál? Permítanme que yo sea quien mate al espía. Como desee, pero no quiero su cadáver cerca de los nuestros. Llévelo a la esquina de Montrachet. Ahí la barricada es baja. Y termine con eso. Su venganza, estoy esperando. Ah, un cuchillo. Por supuesto, eso le facilita cortar mi garganta. Dese vuelta. Puede irse. Váyase. Usted me enloquece. Preferiría estar muerto. Dije que se vaya. Aquí debe estar. No hay nadie. Usted puede verlo, señor. ¿Qué hay del techo? Se cayó con el último disparo de cañón. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? Thank you.
Ya ver. Vida, todos somos torpes. Es inevitable.